Bienvenidos a Málaga, Carretera y Manta, el programa en el que descubriréis a un paso de nuestra capital lugares turísticos con encanto y dignos de ser visitados. Hoy nuestro destino es Pizarra, municipio situado en el Valle de Guadalhorce que vive al ritmo de la agricultura y que nos ofrece un precioso paisaje que descubriréis a unos 30 kilómetros del centro de Málaga. Comenzaremos nuestra ruta visitando la finca familiar y ecológica de Juanito Orange, donde conoceremos distintas variedades de cítricos y pasaremos un rato muy agradable. Después nos adentraremos en las calles de esta pintoresca localidad para disfrutar de monumentos únicos, de su tradición y su maravillosa gente. También de un entorno natural idílico, como el que se puede observar al hacer senderismo en el área recreativa Raja Ancha o en la recién estrenada ruta que forma parte del Corredor Verde del Guadalhorce. Un destino para disfrutar y desconectar, así que abrocharos el cinturón que comenzamos. Acaba de llegar un grupo de daneses, así que vamos a colarnos en esta visita donde vamos a conocer todos los cítricos que aquí se encuentran y a Juanito Orange, así que vamos. ¡Buenos días! Limón cascarúo. What is the name? Limón cascarúo. Cascarúo, yes. Look inside. Limón cascarúo. Look inside, a lot of skin. Y este es el limón cascarúo, que como dice su nombre, se come con la cáscara. Tiene muy buena pinta, por cierto. Tú mezclalo con lo blanco y está como dulce. Cómete eso, ¿eh? Pero okay. Rico. Dulce, yes. Pero también acidito. Antonio. Antonio. What's your name? Antonio. Antonio, and you taste that. You don't like that, but you taste today. Because that special one. Look here, very juice, a lot of juice. ¿Qué pasa? Antonio, claro, lo que hay en Dinamarca no es esto. En Spanish, muy rico. Muy rico. Good. Círculo. Limón y naranja en un mismo árbol. Son naranja amarga, bitter orange, ¿ya? Panito, sí. ¿Qué diferencia tiene el limón lunero o el de Berna con un limón tradicional? Está más fuerte, mucho más fuerte. A luego lo vas a probar, va a decir, a mí no me dé esto. Bueno. Vámonos, ladies, follow me. Only ladies. Yo también, Lía, tú también has cogido. Muy bien. Aloe vera es una planta curativa para la piel, sobre todo para las quemaduras del sol o cualquier quemadura, ¿vale? Es lo mejor que hay, lo hay en bebida y se puede comer la planta. Está un poco amarga, ¿eh? Ah. A, E, I, O, U, oh, riquito como tú. Toma, es que tiene gracia. Realmente parece que está amargo, pero no sabe nada. Tómate esto, ¿vale? La piel no vale. Vale, ¿okay? Solamente la parte blanquita. Es verdad que es amarguito. Le echas dos chorreones de aceite de oliva y tienes una crema durante 4 meses. Siempre que esté en frío. Es un limón aromático para cóctel, comida, ensalada. Lady, here. La mano de Buda, qué nombre más curioso. Dice que es bueno para la ensalada. ¿Y ese nombre por qué? Porque es una mano. Ahí lo tiene, mira, detrás suya, Pablo. Esta es la flor de la aloe vera, que es amarilla, es la auténtica aloe vera, porque hay otras que son rojas o otro color que no son aloe. ¿Ok? It's only for very, very special people. Sí, sí. ¿A coño, Pablo? Sorry. You are special people. Pomelo rojo, lady. Mientras más tiempo pase de madurez, más amargo se pone. Lady. Muy bueno. Grapefruit.
Loni, tú eres quien ha traído a este grupo de daneses hasta aquí, hasta la finca de Juanito Orange, ¿no? Sí, sí. ¿Y tú por qué crees que le gusta tanto a estos grupos venir aquí? Primero porque es Juanito, es un poco especial, ¿no? Siempre gracioso y porque, bueno, no piensan que pueden ir a algún sitio para probar toda la fruta. Uh-huh. Así que se sienten mucho más fuertes cuando salimos de aquí. Esto está estupendo. Yo soy estupendo. Estupendo. ¡Ole! Prueba. Como el Fari comiendo limones. Bueno. ¿Qué es? Naranjo chocolate. Yes. Es raro, ¿no? Naranja y chocolate. Chocolate is a variety. Chocolate orange. But inside is marrón. Sí, es marrón por fuera. Y tiene un poco de brillo. In Spanish, Romero, and Danish, what do you say? Rosmarin, rosmarin. En el interior vive una pequeña mosca blanca y se come los piojos de las hojas. Qué curioso, o sea que el romero huele muy bien, lo usamos para nuestras comidas y además atrapa esa mosca blanca que no sabía ni que existía. You eat together with skin. Esto es un kumquat, nunca he probado el de aquí de pizarra, se come con la piel, así que a ver qué tal está. Muy bueno. A partir de enero es cuando está en su punto. Si lo comes antes dirás, esto a mí no me gusta. A little lemon, but look here. Oh. A lot of juice, limquat. Y esto es un limquat, que no os engañe su tamaño porque dentro tiene muchísimo jugo. Un nido de una mantis religiosa. Un nido cuesta 60 euros. Tiene entre 200 y 250 huevos. Y es un depredador. Es lo mejor que hay para los cítricos o en general plantas, ¿vale? Todo lo que se aprende aquí con Juanito Orange, ¡qué barbaridad! Naranja de sangre. Look in, look at here. Okay, de sangre, look special for juice. Look at that. Look here. Y esto es una naranja de sangre, como bien se ve, que es espectacular y tiene mucho jugo. Limón caviar. Limón caviar. Look, a lot of caviar. In French, 500 euro, 1 kilo. Yes, it's a lot of money. Look, look here. Pablo, ¿lo ves bien? Qué guay. Y este limón se utiliza para ensaladas, para las ostras, porque te lo metes en la boca y tiene una explosión de sabores. Wow. Prueba, a ver. Tiene cara de que no. No, no le ha hecho mucha gracia. It's good. Tú lo has probado, ¿no? Que sí. No está maduro. ¡Qué ácido! Okay, aquí tenemos naranja muy dulce. Vamos a ver. Muy buena. Muy buena es, pues, la típica naranja que sí que consumimos más de supermercados, pero como la de aquí, ninguna. Antonio Valencia Latte. Hola. Hey, yeah. Antonio, que te cae. Se llama Valencia Latte, Valencia Tardía, ¿vale? Es una de las últimas que se recolecta aquí por esta zona. Y es de las que más abundan aquí por toda esta zona, ¿vale? Es una naranja que se ha mordado aquí bien y se mantiene bastante tiempo en el árbol. Te voy a dar a ti porque tú. A ti, tú enseguida te vas a dar cuenta de algo. Y ella también. A ver, vamos a probar. Sí, tú vas con miedo, no hace falta que tengas miedo. He probado ya tantos limones y naranja en tu finca que yo ya digo. ¿Y eso qué? Y me sigue sorprendiendo. Ay, ay, ay. Qué limón bueno. Dulce, sweet lemon. La verdad que esa parte cítrica, ácida, la pierde. Está muy bueno. Limón dulce. Sweet lemon. Limón. Naranja navelina. Navelina. Ok, drink is very sweet, muy dulce, very sweet. Navelina. Buenísima también. Juanito, ¿tú no me quieres adoptar aquí en tu finca? La reina de las naranjas. Nave latte. Papaya. Papaya.
No es época de Granada, por lo que no vamos a ver esta fruta en la finca de Juanito, pero nos ha contado un dato muy curioso, y es que ya sea más grande o más pequeña, esta fruta tiene siempre el mismo número de semillas, que son 613. ¡Bien! Gracias. You can see that Juanito, here. Juanito, Juanito. Muchas gracias. Juanito. Es que ellos no saben cómo me llamo yo. Ya hemos terminado nuestra ruta por la finca de Juanito, que ha sido una experiencia única y donde hemos aprendido un montón. Sin duda, os digo que vengáis todos vosotros. Anita, Anita. 38 different. But I have only on the car. Juanito, por fin te hemos podido robar un segundo porque hemos llegado y tú ya estabas explicándole tu finca a este grupo de daneses. Sí. Están muy ocupados siempre, todos, ¿no? Todos los días, todos los días. Esto es así. Qué bien. ¿Cuántos visitantes puedes recibir tú a lo largo del año? Yo creo que sobre 20, 25 mil personas vienen todos los años. Vienen cruceristas y infinidades de agencias viajes. Vaya, yo estoy muy contento porque hago algo que me gusta, que lo hago, que ya lo habéis visto, ¿no? Uh-huh. Que me sale de dentro. Porque no en todos los trabajos trabaja uno a gusto, ¿no? Pero aquí me siento súper bien. Hay muchas personas que dicen, hay muchas fincas más bonitas y más esta que la tuya. Y dicen, pero como tú no hay nadie. Digo, pues muchas gracias. Eso desde luego. Sí, no, vale. ¿Cuántos tipos de cítricos tenemos aquí en tu finca? En total tengo 38 variedades entre limón y naranja. Pero yo quiero tener más todavía. Otro añadido que tenemos en esta experiencia es que si quieren pueden desayunar aquí, comer aquí. ¿Qué ofrecéis? Pues mira, el desayuno, cuando vienen cruceristas, por ejemplo, o llevan tostadas con su rapa y aceite de oliva, ¿vale? ¡Qué bueno! O también llevan, hay muchas excursiones que llevan bizcocho de naranja y un zumito de naranja. El zumo siempre está, ¿vale? Y también hacemos algún taller de paella, que los turistas mismos van ellos haciendo la paella conmigo y al final les sale buena porque estoy yo al lado. Si lo dejo solo, ahí no hay quien coma arroz, pero bueno. Oye, y te hemos visto muy desenvuelto con el inglés, con el danés. Eso es porque eres un trotamundo y has estado, por ejemplo, más de 6 años en Alemania, ¿no? Sí, de pequeño, desde los 10 a los 15, 16 años estuve en Alemania, que estaban mis padres allí. Pues el alemán sí lo hablo perfectamente, ¿no? Pero el danés hablo muchas palabras, ¿no? Pero las palabras clave que necesita para la finca, como es injerto, variedad, esas cosas me lo hago en danés, sueco, en finlandés. Oye, ¿y cómo es tener esta finca aquí en Pizarra? A Pizarra. Y a Cártaman, todo esto le llaman el Valle del Limón, pero es por el clima que tenemos aquí, ¿vale? Muchas gracias y un saludo a toda Málaga entera. Y muchas que gracias. Vengan a conocerte a ti y a tu finca. Muy bien. Nosotros ya. Que nos vamos a conocer tu pueblo, vamos a conocer Pizarra, así que okay. Nos vamos ya. Muy bien, pues me gusta. Pizarra es un pueblo que sí es interesante turísticamente. Hay montones de cosas que quizás mucha gente no lo sepa. Muy buenas, Cristóbal. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, que venimos directo desde Juanito Orange hasta aquí para conocer tu pueblo, conocer Pizarra. Con él ya hemos conocido lo que vienen siendo los cítricos, el cultivo, que aquí, por ejemplo, también vemos mucho cultivo, ¿no? Es el cultivo estrella del Valle del Guadalhorce, la naranja y el limón. Todos son zonas de huerta, todo está aprovechado para ese fruto, que desde el siglo XIX tuvo bastante fama y es mayoritariamente la fruta que produce el Valle del Guadalhorce. Nos ha citado en este mirador que tiene unas vistas impresionantes y que forma parte del tramo del Corredor Verde que conecta Pizarra con ¿qué otro lugar? Pues conecta el pueblo de Pizarra con la barriada de La Vega o la barriada de Hipólito, que son aquel grupito de casas que se ve allí, justamente, uh-huh. Y forma parte, como tú has dicho, del Corredor Verde, que en un futuro, según el proyecto, unirá la desembocadura del Guadalhorce con el Caminito del Rey. Está muy bien señalizada esta ruta, por ejemplo, barriada del Puente de Álora, 7,7 kilómetros, o sea, está ahí al lado. Y la barriada de Hipólito, o unos 400. ¿Eh? ¿Y Pizarra, aquí mismo? A nuestros pies, está prácticamente a nuestros pies. Tu maravilloso pueblo, que qué bonito y qué grande se ve desde aquí. La verdad es que sí, los últimos años ha sufrido un aumento considerable de urbanizaciones y de habitantes. Y además de los carteles que señalizan hacia dónde está Álora u otros territorios, también tenemos en el propio sendero
otro tipo de carteles, ¿no? Sí, es una curiosidad porque han aprovechado y han colocado ahí unas letras de hierro con los nombres, con la toponimia del lugar. Precisamente donde estamos nosotros es el puerto de Álora, aquí se divisa detrás nuestra el pueblo de Álora, y Puerto Hermoso, que también es el título de los condes de aquí. El Puerto Hermoso es precisamente lo que se abre a nuestra vista aquí delante. Caminando por las calles de esta localidad se puede comprobar que se siguen manteniendo las tradiciones y también ese carácter de pueblo andaluz al ser blanco, ¿no? Al mantenerse ese blanco. Afortunadamente así es, y además contamos con una protección de edificios singulares y de casas que están protegidas, pero le dan ese punto y ese empaque a lo que es el centro histórico de este pueblo. Y esas tradiciones de las que hablamos también las podemos ver en vuestro Museo Casablanca, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Se encuentra a un kilómetro y poco de aquí del centro urbano. Ocupa el antiguo cortijo de Casablanca, que ya existía en la época nazarí. Se divide en dos salas. La sala Gino Hollander, que contempla arqueología y pintura de este hombre, que fue el germen, el impulsor de este museo. Y la sala Agustín Clavijo, que contempla, es más etnográfica. Tiene muebles, tiene aperos de labranza y tiene cosas que prácticamente abarcan hasta el siglo XIX. Estamos dejando a nuestras espaldas la iglesia de San Pedro Apóstol, porque aquí en este municipio tenéis varios edificios de carácter religioso, ¿no? Sí, bueno, más destacable es la parroquia de San Pedro, que es la que se alza aquí a nuestras espaldas, que es la única parroquia con la que cuenta Pizarra, y es un edificio que tiene su origen prácticamente a la par del pueblo. Es un edificio que ha sufrido bastantes modificaciones a lo largo de su historia. El aspecto que presenta actualmente es el que le confiere la última reforma que se hizo en el siglo XVII, en torno a 1617. ¿Y qué podemos encontrar en su interior? Pues mira, el patrimonio que atesora la parroquia, incluido el artesonado, que es el original del siglo XVII, pues bastante calidad y bastante interesante. Tiene una bóveda de enterramiento del año 1680 en el subsuelo, que se puede ver, está abierta. Y después una cantidad de retablos y de imágenes, como he dicho antes, de notable calidad y de valía artística. Y después también tenéis la ermita, que es preciosa, y que un dato curioso es que siguen viviendo ermitaños allí. La ermita de nuestra patrona, la Virgen de la Fuensanta, que está en la sierra de Gibralmora, es el edificio religioso más antiguo de Pizarra, porque el origen que tiene data en torno al siglo X de nuestra era, cuando los cristianos que vivían con convivencia, entre comillas, con los árabes, que mantenían la fe cristiana, los llamados mozárabes, aquello era una iglesia de origen semirrupestre, porque está semi-excavada en la roca y es de origen eremítica mozárabe. Allí alberga a nuestra patrona, que permanece prácticamente 9 meses en la sierra, en la ermita, y el 14 de agosto, con motivo de la feria, la trasladamos al pueblo, el 15 la procesionamos, y el 12 de octubre es de vuelta a la ermita. Y es una de las pocas ermitas de la provincia de Málaga que cuenta con la figura del ermitaño, que es una persona que vive allí fija y es la que cuida de abrir y de cerrar la puerta, de mantener aquello limpio en condiciones, de recibir a las personas que van a ver a la Virgen. Y para terminar ya con los monumentos religiosos, falta el convento. El convento de las Hermanas de la Cruz, que antes de la guerra albergó otra comunidad, y las Hermanas de la Cruz hicieron y siguen haciendo a día de hoy una gran labor en el pueblo. Qué bonito que se siga manteniendo, ¿eh? La verdad es que sí. Y qué maravilla este Palacio de los Condes de Puerto Hermoso, que es un reclamo turístico aquí en Pizarra. Es un reclamo turístico, pero curiosamente no se visita porque es propiedad privada. Uh-huh. Aquí se levantó la casa de Diego Romero, el fundador de Pizarra, ya que los Condes de Puerto Hermoso son descendientes directos de esta persona. Entre sus haberes más ilustres, la visita del rey Alfonso XII en 1921, con la inauguración del Pantano del Chorro, que pernoctó aquí, y la llamada Conferencia Pizarra, que se celebró en enero de 1922, donde se reunió el gabinete del gobierno de España de aquel tiempo para tratar la guerra de Marruecos. Y ahora estamos pasando por la Plaza de la Cultura, que como su nombre indica, aquí se encuentra la Casa de la Cultura, ¿no? Que es la que le da nombre a este espacio, a esta plaza, que es una de las más recientes de creación en el pueblo. Esto antiguamente eran todo huertas. Y al amparo de la Casa de la Cultura, pues también
tenemos el edificio del Ayuntamiento nuevo, que lleva aquí prácticamente unos 10 o 12 años. Y llamativo también es la escultura de la ninfa, ¿no? Sí, esta ninfa procede de una fuente del siglo XIX, era una fuente pública, ha estado en paradero desconocido un montón de tiempo y después ha sido devuelta al Ayuntamiento, restaurada y colocada aquí. Es una estatua de fundición del siglo XIX. ¿Qué te parece si nos vamos ya a comer algo, no? No, vámonos, que es la hora propia. Sí, encima creo que vamos a ir a un sitio, sí, vamos a ir muy a un sitio bueno. Muy conocido por mí, sí, mi casa. Te he dicho que veníamos a mi casa, pero en realidad venimos a mi restaurante. Anda, la Algarbía. A la Algarbía. Qué bonito lo tienes, ¿eh? El oeste. A ver, Daniel, mi socio, qué es lo que nos ha preparado hoy. Seguro que algo estupendo. Vamos a verlo. Uy, qué buena pinta, por favor. Se me hace la boca agua. O sea, esto es magre de pato con naranja de aquí, de Pizarra. Y migas al pimentón. Y migas al pimentón, qué buena pinta. Presa ibérica con cítricos también de la temporada, como es la naranja y el pomelo, que seguro que son de Juanito Orange. Y después tenemos también el tartar de salchichón, también de aquí, de Málaga. Qué cosa más estupenda. Perdón, por ahí, pues vamos a coger fuerza, porque hay que seguir disfrutando de Pizarra. Hombre, claro, pero primero hay que probar lo esto. Primero, a ver. Primero. Pues bueno, por favor. Luego nos vemos. ¿Qué cosas buenas hay aquí en Pizarra para que tú decidas vivir aquí? A ver. La gente. Es lo más importante. Muy importante. Porque ¿cómo es la gente de aquí? Muy abierta. Y hay muchas actividades. Es un pueblo con un tamaño no muy grande, pero aquí hay de todo. Y fiestas para todo el mundo. Un reclamo turístico aquí en Pizarra, sin duda, es el sendero de Raja Ancha. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Totalmente, la verdad que es un sendero muy bonito que termina en el Santo y la verdad que es un sitio muy atractivo para la gente joven, para los niños, las familias que pueden venir, tener mesa por todo el camino y demás para poder echar un bonito día a la naturaleza. ¿Por qué hay que venir a visitar Pizarra? Pues creo que lo fundamental es que hay muchísimas, digamos, rutas de hacer senderismo. Entonces, pues aquí no solamente la gente del pueblo va al Santo, sino que yo creo que toda Andalucía viene una vez por lo menos al año o una vez en su vida a visitar el Santo y hacer pues estas rutas tan maravillosas, porque puedes ver la naturaleza en estado puro, la verdad. Cristóbal, acabamos de hablar con unos chicos que hablan maravillas del senderismo que se puede hacer aquí en Pizarra. Hemos estado ya en ese tramo del Corredor Verde y ahora estamos en el área recreativa Raja Ancha, que también es una maravilla. Y es el inicio de la subida a la cumbre de la Sierra de Gibralmora, comúnmente conocida, popularmente conocida como El Santo. Uh-huh. Y que vendrá muchísima gente a hacer esta ruta. La verdad es que sí. Esto es un sendero que merece la pena, tanto por la belleza del paisaje como por las vistas que se contempla una vez que estás en la cima. Es un encuentro con la naturaleza. Nosotros no vamos a subir hasta el Santo, pero ¿qué nos podemos encontrar en este recorrido? Que imagino que merece mucho la pena, ¿no? Merece la pena, no es muy difícil. Si te planteas disfrutarlo, lo disfrutas el doble. Y la verdad es que quien conoce este entorno y que conoce este sendero, lo repite. La ruta hasta el Santo podríamos dividirla en tres tramos, ¿no? Pues la primera parte puede ser desde el inicio hasta Raja Ancha, que es una oquedad entre dos paredes de piedra con un acceso con escalera que es muy pintoresco. La segunda parte puede ser hasta Cueva Oscura, que en realidad ni es cueva ni es oscura, porque es una grieta realmente. Y el tercer tramo sería desde Cueva Oscura hasta lo que es el monumento del Sagrado Corazón de Jesús, el Santo, donde se divisa prácticamente casi toda la comarca del Valle de Guadalhorce y parte de la Sierra de la Nieve. ¿Y un regalo como este sendero que le aporta a un municipio como Pizarra? Pues le aporta la visita de muchísimas personas que vienen para conocer este entorno y esta riqueza natural y patrimonial. Y prácticamente eso, la riqueza es que conozcan Pizarra, que hasta hace
relativamente pocos años era la gran desconocida y va tomando su punto de protagonismo en lo que es la provincia de Málaga. Muchísimas gracias, Cristóbal, por habernos enseñado pizarra. Ha sido un gusto conocerla de tu mano. Pues gracias a vosotros y ya sabéis, aquí estamos y que quiera venir es bien recibido. Claro que sí, le decimos a todos que vengan hasta aquí, que es un destino que merece la pena, ¿verdad? Yo creo que sí, que merece la pena, pero eso ya es cuestión de lo que valore cada uno. De venir y conocerlo. Sí, cuando quieran. Muchas gracias. A vosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, un destino que debéis escribir con tinta imborrable en vuestra pizarra de lugares que hay que visitar y, muy importante, a tan solo un paso de nuestra ciudad. Nosotros cogemos carretera y manta y nos vamos. Nos vemos la semana que viene aquí, en Canal Málaga.